todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo una nueva receta muy sencilla e económica, de esas recetas perfectas para el día a día. Vamos a preparar unas alubias a la riojana, o lo que es lo mismo, unas alubias con verduras y chorizo. Muy fácil de hacer, sin ningún tipo de complicación y, como siempre, buenísimas. Antes de empezar con la receta, os enseño los ingredientes y os recuerdo que os los dejo escritos en la caja de descripción. Vamos a preparar una receta para 4 o 6 personas. Para ello vamos a utilizar 300 gramos de alubias que hemos puesto en remojo la noche anterior, unas 12 horas aproximadamente. 2 choricillos frescos oreados, una cebolla, 2 dientes de ajo, un pimiento verde italiano, 3 zanahorias que hemos cortado en rodajas, 2 tomates naturales que hemos rallado, aceite de oliva, sal, 2 hojas de laurel y una cucharadita de pimentón dulce. Vamos a empezar con el refrito. Podemos hacerlo en una cazuela normal o en una olla a presión. Vamos a añadir el pimiento cortado en trozos finos, el ajo y la cebolla. Con un chorrito de aceite de oliva y una pizca de sal, vamos a dejar a fuego medio bajo hasta que la verdura esté muy blandita, esté pochadita. Cuando ya la verdura esté muy blandita, le vamos a añadir el tomate que hemos rallado. Y vamos a dejar del mismo modo a fuego medio bajo unos 5 minutos hasta que veamos que el tomate se ha consumido, que el agua del tomate se ha consumido. Le añadimos ahora las zanahorias en rodajas. Una cucharadita de las de pimentón dulce y vamos a mezclar con cuidado para que no se queme. Es importante que no se queme. Y ahora seguido, de inmediato le vamos a añadir las alubias que hemos escurrido, le hemos quitado el agua del remojo. Vamos a cubrir con agua. Si lo hacéis en olla a presión, en olla rápida, tan solo cubrir justito. Si lo hacemos en una cazuela normal, tenemos que añadirle un poquito más de agua. Vamos a añadirle también 2 hojitas de laurel, los 2 chorizos y además una pizca de sal. Tapamos y vamos a dejar cocer una hora y cuarto aproximadamente. De vez en cuando destapamos. Vamos a quitarle la espuma que va a salir por aquí y si fuera necesario le añadimos agua. Si lo hacéis en olla rápida lo tendréis que dejar aproximadamente de 20 a 30 minutos a máxima presión. Después de una hora y cuarto, en mi caso, ya tenemos las alubias. Ahora voy a quitar el chorizo, voy a cortarlo así en rodajas y se lo voy a añadir de nuevo a la cazuela. Por cierto, si las alubias os quedan muy aguadas podéis triturar parte. Cogéis 2 cucharadas de las lentejas con un poquito de caldo, lo trituráis y lo movéis a añadir. Y así se van a espesar. Y si por el contrario os gustan más caldosas, pues un poquito más de agua antes de terminar la cocción y listo. Termino de cortar y se lo echo a las alubias. Pues así de sencillo es preparar unas alubias a la riojana o unas alubias con verdura y chorizo. Como siempre, espero que os haya gustado la receta. Si es así, os animo a que compartáis y a que me dejéis un like. Y aquellos que todavía no estáis suscritos, animaos a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. ¡Chao!